Aquí estamos visitando la finca de plátano llamada Travieso, en el barranco de Yiniguada. Ramón García Mateo, encargado general de la empresa Vegas de agricultura. Finca Las Traviesas, en el barranco Las Palmas. Bueno, vamos a hacer una grabación de la finca de Travieso, de Vegasa Agrícola SL. Entonces, para que vea las plantas y el color de la finca y la forma de cuidarla y todas esas cosas. Y estos amigos, pues, vienen a hacer la grabación. Esta finca pues está así muy pareja porque lleva muchas horas y muchos días y mucho tiempo dedicado a ella y meses. La finca está toda igual, desde una punta a la otra punta. No hay que decir que una parte está mala ni la otra está peor. Lleva su abono equilibrado con un ordenador y lleva también sus riegos correctos. Y entonces, pues lo que hay que ver es todo lo que aquí se ve y más que seguimos viendo por el camino. ¿Qué? ¿Seguimos? Ramón, ¿y qué Eso. Cargo tienes tú aquí en esta finca? Hombre, siempre tienes el cargo del que entra primero y sale el último, que es el encargado. Encargado general de la empresa, porque yo aquí soy quien defiendo todo, porque mi jefe está en Madrid. Entonces ya hay un año que no lo veo, con los problemas estos de estas enfermedades. Entonces, pues, quien manejo todo soy yo. Y esto, los abonos también, que quede claro que son unos abonos buenos, son de Canarias Explosivo, vamos a decirlo también, para darle un poco de propaganda a la cosa, y casi todos los abonos y todo se los compro a él. Por lo tanto, está así, porque mucha gente usa otras clases de abonos y yo me he dedicado siempre al mismo. Porque si usted echa otros abonos, pues no sabe usted cómo le va a evolucionar la planta. Entonces, prefiero echarle el mismo, que son gramos, 21 o 22 gramos a la semana, y con sus 200 litros de agua, 180 o 190 litros de agua, para que se ponga así y se riega dos veces. Se riega de 7 y media a 2 menos cuarto y de 6 a 1 y algo de la mañana. Entonces, ¿y el riego es por goteo o por...? Por goteo, por ordenador y goteo. También, para tener una finca como esta, no hay que regar más de 900 plantas. Desde que usted pega a regar con el goteo 2000 plantas, la finca se dispareja y no vale. Entonces no hay promedio, no coge promedio. Usted debe ver lo que hay aquí, que esto es un promedio harto, grande. Y otra cosa también, después los empaquetados, lo que haga y lo que te den. Ahí pues no puedo decir nada porque todas las cooperativas no trabajan iguales. En la que estoy pues me siento bien y a gusto, que es con Daniel, con Godoy. Y llevo 2 años por lo menos con él y me va muy bien. Los motores son de 1900 por lo menos, porque esos motores venían desarmados y los tenían que armar aquí dentro para sacar el agua de los pozos. Ya hoy pues están aquí y conservados, aunque son una maravilla, poco hay ya. Y lo que tenemos por la otra planta es, por la otra parte de la planta es para desalinizar el agua y poder regar las plataneras. Pero esto es una maravilla. Ahí tenemos el cacharrón donde se baja al pozo y bajan 2 personas en el cacharro ese. Yo no bajo ni amarrado, pero bueno. Ahí bajan 2 personas. El pozo tiene 44 metros de profundidad. ¿Y cuántas veces ha bajado tú? ¿Eh? ¿Cuántas veces ha bajado el pozo? ¿Yo? Nunca, nunca. Bajé una vez de Gabriel Martín y cuando llegué a mitad tuve que salir para arriba porque me ahogaba. ¿Y
tiene gastrofobia, no sé la palabra. Entonces es una pasada, tú lo miras ahí y no veas. Yo solamente con ver el callarrón ya me deja los fríos. El callarrón van dos, uno por allá y otro por acá. Y después van sonando las campanas para saber el mantén. Las campanitas aquellas las toca para decirte cuando la gente está en el fondo para moverlos para un lado o para otro, se comunica con esto. Dos golpes, un golpe, yo exactamente no lo conozco, pero ellos sí. Tres golpes, da a la derecha, da a la izquierda, baja centímetros, sube. Todo lo comunica con esta campana. Que baja la gente abajo al fondo del pozo. Como verás, está en muy buen estado. Aún está en muy buen estado. Estas son las llaves para los tornillos de aquí del pozo. A ver si buscamos unas cuantas más. Como ven ustedes, señores, estas son las hermosas llaves. Son pequeñitas para... Se pueden manejar bien. Son muy, muy livianas. Son entre 4 y 5 kilos. Pero no importa, son livianitas. Esta planta extrae la sal del agua que se saca del pozo porque es salada, y entonces la buena se bota a un estanque que luego se lo enseño para que le coja y suban los pH, porque sale sin oxígeno y sale, bueno, esta sale a 0,5, y entonces hay que ponerla en un envase para después echarla a otro para darle oxígeno, para que coja un pH de 6,5 a 7 para que se pueda regar bien, porque si no es muy fina para regar. Ya luego le enseño el estanque. Esta llave, una es agua salada, que le dicen la salmuela, y la otra, que es la que regamos, es dulce. Y esta es la que tenemos que botar a la mar por una tubería sola, porque no nos deja echarla en las tuberías residuales, sino sola. Y estos son los niveles de cómo trabaja y cómo tiene que trabajar. Uno es de salada y otro es dulce. La dulce va para arriba para el riego y la salada para la marea. Tiene unos motorcitos, lo ve como inyecta. Si no le echamos el líquido este cada 24 horas, tranca la sal todas las membranas y ya la planta no sirve. Costaría una fortuna arreglarla, porque este es el pulmón de la finca. Aquí no hay otra cosa. Este es el estanque que envaso el agua para que solearla y que suba un poco el pH. Y el tema de echar el agua en la escalera es para que se coja oxígeno, porque va cayendo en escalones, porque de abajo de la planta sale sin oxígeno. Entonces la echo aquí y después de aquí la eleva otro motor, aquel que está ahí arriba, que es el de riego. Aquel que está arriba es el de riego. Pero claro, llegada aquí arriba estamos jodidos. Pero... Y la garrafa, el tema de la garrafa es para que no críe el limo el estanque. Por eso está casi limpio, total. Y además un agua muy limpia y muy fina. Pero a la planta le va bien de la forma que lo estamos haciendo. Hasta no es lo mismo estar comprando agua que teniéndola. Aquí es donde se mezclan los abonos en un bidón. Verán la parte enfrente como los abonos tienen que ir separados. La potasa va a un lado, el nitrógeno a otro y el calcio a otro, en los bidones, porque no se puede mezclar el calcio con el nitrógeno. Entonces va todo separado, pero viene aquí al ordenador, a estas bombas que hacen chispitas, y va inyectando dentro de aquel bidón y va saliendo para riego todo junto. Y aquí, pues, esto es quien da las órdenes del riego. Y mira, ahora mismo se está regando el número 6. Entonces empieza aquí en el 15, 16 y va bajando hasta el 1.
a la una, a las dos menos cuarto se acaba y después a la tarde a las cinco empieza otra vez aquí de arriba hasta llegar aquí debajo a la noche. Todo esto pues también tiene sus gastos porque se rompen las bombas y se rompe todo y hay que ir reparando y arreglándolo y no vale barato, pero sin esto no se puede controlar bien el riego. Sin estas cosas y después hay contadores para saber los litros que doy por cada planta y todo, va todo calculado y todo ello. Me he tirado también mis meses aquí dentro metido para poder llevar esto como está, porque antes se regaba 5 o 6 cadenas y cuando yo vine pegué, había un motor grande de 30 caballos de luz y lo quité y riego por el peso. Lo máximo que riego son 900 y pico plantas. Lo demás se riega todo al peso y a eso pues ahorro algo de luz para la empresa. Con eso pues se puede pagar un obrero más. A ver cómo escapamos. Vean ustedes la planta, la altura que tiene. Y la planta es gruesita palmera. Y entonces vean que no ha soltado racimo y vea la altura que tiene, que ya próximo lo echa. Y Ramón, y una pregunta. ¿Y esa platanera entre más grande es el racimo? Hombre, entre más fuerte es la planta y mejor abonar y regar con estructura, pues ya un racimo, debe ya un racimo más grande. Cuando tú ves una planta como esta que es más pequeña y ya tiene racimo, es porque no ha cogido bien el tema o es una replanta que se ha replantado, pero la que tiene condiciones, que es casi toda la finca igual, pues esa altura pues ya debe de echar un racimo también de 17 o 18 o 20 más, como los hay aquí dentro. También hay pequeños, no quiere decir que haya grandes solo. Hay también de todo tamañito, pero bueno, es una finca bien cuidada. Y tengo un buen personal para ella, porque los muchachos pues los he enseñado y ellos pues se defienden aquí dentro. Echándole yo una mano nada más, se defiende. Como se ven ustedes, señores, estas son las plátanos. La verdad es que la manilla es cortita. La manilla es muy pequeña. La verdad es que esta la puede llevar uno debajo del brazo. Debajo del brazo uno. Madre mía. Me cae una manilla de esta encima y me tienen que llevar para el hospital insular. Bueno, hablando del tema de la deshijada, hay fincas por ahí que las deshijadas se atrasan y entonces paren al año y medio. Esta pare todos los años. Mucha gente arranca la planta para que después le salga pareja. Pero yo no tengo ese problema. Mire esta misma, el tallo verde todavía y la mata ya está próxima a parir. Como esta pues hay la de atrás, la de adelante y todas iguales. Entonces la deshijada pues hay que hacerla dos veces al año con el hijo adecuado para que pueda desarrollar la planta, porque muchas plantas se quedan atrás y se están muy espesas también, ya los hijos no desarrollan y después nitrógeno que hay que echarle para que los hijos tengan este arranque en este mes que estamos ya. Está casi toda la finca parida. Y amigo Ramón, una pregunta. El tallo ese que está, ¿cuánto tiempo lo tienen ustedes después de quitarle el racimo? Bueno, eso es buena pregunta, muy buena, muy buena. Vamos a ver, cuando tú tienes una mata como esta, pues esa mata se ha chupado todos los abonos que tú le hayas echado. Cuando le cortas el racimo, le deja hoyo el tallo siempre para que el hijo tire del agua que tiene el tallo. Y al tirar el agua que tiene el tallo, le ayuda a absorber los abonos que tiene
la mata que le cortemos el racimo se lo jala al hijo y por eso está así. Por eso tiene esa altura, porque los nutrientes de la madre se lo lleva al hijo. Y si lo corta y lo bota al suelo, pues ya no tiene que jalar. Entonces, pues creo que se vea claro el desarrollo de los hijos con los tallos puestos atrás. Mucha gente no son partidaria de dejarle los tallos porque se le llena de plagas y cosas de esas, pero bueno, yo lo dejo y como la finca no le falta de nada, para decirlo claro, entonces pues no, perro flaco crían purga, pues este no cría ni cuchinilla debido a la savia que tiene y a la calidad de lo que se le echa a la planta. Si la planta está atrasada, pues ahí es donde empieza mucha plaga a caerle encima, porque ya te digo que... Y la cuestión de la deshija también es lo mismo, pues si tú tienes una perra que pare 10 perros y se los deja todos, alguno se muere o de hambre, o si tú coges, le quitas 3 y le dejas uno, pues se desarrolla mejor, ¿entiendes? Coge más fuerza, es lo que pasa con la deshija. Si usted tiene muchos hijos, pues todos se quedan iguales, raquíticos y muertos de hambre, le deja el que lleva y desarrolla el doble para arriba. La finca tiene pues unas 10 fanegas, plantaciones. Lo que pasa es que hay que descontar las carreteras y todo esto, pues son 9.000 plantas. Serían a lo mejor 5 hectáreas, ¿no? Son a 5.000 por fanegas. Serían 5 hectáreas. Después de aquí para arriba pues llega al parque. Terreno libre, ¿no? Todo terreno, todo libre, por aquí para arriba. A mí, Ramón, ¿y realmente cómo te sientes tú en esta finca? Porque ya sé que tú tienes aquí familiares trabajando y tu ilusión es que ellos tengan su trabajito, como lo tienes tú. Entonces, mi pregunta se trata... ¿Cómo estás tú como persona en la finca y sabiendo que tú tienes a tu gente aquí contigo? Bueno, yo estoy contento primero con el trabajo, después la gente, porque es una empresa a la cual yo me debo. Entonces, tengo niños trabajando, pero si no me valen para trabajar, pues los liquido, porque es una empresa a la cual todo el mundo tenemos que trabajar, incluido yo. Que también, pero yo me encanta esto y llevo muchos años con esto. Me crié, mi padre me llevaba a fincas de platanera cuando yo cogía las vacaciones en el colegio y me ponía a arrancar hierba con ella. Así que mi hermano ni uno quiere saber nada de esto, sino yo solo, y somos 6. Yo solo me dedico a criar plátanos y a lo que sea, no le tengo miedo a nada, como si es calabacín, como si es lo que sea. ¿Pero cómo te sientes tú de orgulloso? Contento. Muy contento porque también tiene puestitos de trabajo los obreros que tengo, y tengo también aquí a Eduardo, que es casado con una niña que es como si fuera mía, porque al final las crié yo, y las tengo aquí conmigo también, y después más empleados, pero yo estoy bastante contento que tengan que comer. Pues si no está la cosa jodida. Porque veo que ella está muy contenta en trabajar con su tío y estar realmente, que a su tío la está apoyando. Entonces, concretamente, eso, que la veo a ella muy feliz, está trabajando con su tío. Exactamente. Pues nada, seguimos, Ramón. Venga. Bueno, ahora la niña va a explicar cómo el proceso de limpiar la florilla y lo que hay que hacer, y para que el racimo no se pudra hay que limpiarle bien las puntitas. Lo primero que tenemos que hacer para limpiar las florillas aquí es siempre recortar la mata. Thank you.
siempre le bajo la piña a la mata. Esto es un trabajo de artesanía, como el que hace una maceta, como el que hace una cesta, como todo. Hay que saber cómo se hace para poder trabajar sin fastidiar los plátanos del racimo. Quitarle bien las florillas, que no se le quede ninguna pelusa, porque a veces llueve y se puede ahogar plátano. Aquí vemos que toda esta es de mano, no tengo que quitar de cuchillo de momento. El hongo, cuando el plátano se honga, aparece como los tabacos puros, que va echando la ceniza adelante, igual va el plátano pudriéndose hacia adentro. Después el ácido que sale del plátano pues le cae a los demás y también lo pudre. Es decir, que no sirve para nada, ¿sí? Es una cosa que hay que hacerla pues muy delicada. Ya la niña es pequeña y necesita una escalera. No se nota. Pero bueno, esto normalmente es lo que hago a diario. Las gotas estas quiere decir que la planta está bien alimentada de abonos y de agua. Por eso está goteando un rato. A veces por ahí gente que hacen esto y quitan alguna hoja y no sale ni una gota de agua. Eso quiere decir que la planta está necesitada. Pues la verdad que tiene bastante savia, porque ya uno ya hasta ahora ya no tiene ni aliento para ella. Bueno, esta piña ya está limpia de florilla y lo que se le quita la bellota aquí, ve usted cómo se seca. La piña, el Saúl no cría traza ninguna y encima adelanta 15 días al lleno del plátano, porque mientras que la piña va creciendo hacia abajo, el plátano, la savia la va bajando para la piña y no entra el plátano. Cortándole la piña entra el plátano y llena más luego 15 días antes que otro que tenga una piña colgando. ¿Y eso no es peligroso, cortar la piña que se puede podrir y pasar al plátano arriba? Ese es el tema de cortarla aquí para que no pase la podrición y la traza y se meta aquí en las manos. Ve cómo está limpito, no tiene traza. Porque la traza la cría esto. Esto todo reseco aquí, por aquí para abajo. Torre seco, eso cría la traza. Entonces esto te lo taladran todo y las primeras manos de abajo maduran, no llegan a llenar porque se lo taladra todo la traza. Entonces mi sistema, pues a lo largo de tantos años con esto, he visto que este es el mejor sistema y la traza es como un purgón, como un mosquito que lo llega a las narices, igual es la traza. Se va metiendo y va pudriendo todo lo que es el saúl. Y la parte harta también suele criarlo porque se mete también arriba el purgón en lo harto y va dejando la parte harta, el saúl, todo rojo. A lo cual después no vale ni para empaquetar el plátano porque esto está muy fino. No quieren ni un plátano rosado, ni podrido, ni maduro, ni nada. Tiene que ir completamente verde y limpio, total. Y amigo Ramón, y una pregunta. ¿Y dónde o a dónde lleva realmente los plátanos? ¿A qué cooperativa es la que lleva? Bueno, los plátanos los llevo a Pineda. En la cooperativa Llano Sardina tiene una sede aquí en Pineda y allí los desmanillas y allí los preparan. Y de allí salen ya para el destino. Y entonces yo, al llevar el plátano allí, pues me dan 4 céntimos por kilo, que ya me dan más que sea para pagar un hombre. Mientras que si no lo llevo yo, pues los 4 céntimos me los quita ellos del kilo plátano. Y después tiene de gasto 34 céntimos el kilo por cada kilo que pase por las manos de las personas que estén empaquetando. El gasto son 34 céntimos o 32 céntimos, según.
Ese es el gasto para nosotros poder vender los plátanos, porque hay que pagar cajas, hay que pagar pales, hay que pagar cinta, hay que pagar personal, hay que pagar todo. Todo sale del plátano. Y entonces después los dan lo que los sobran, lo que crean ellos que nos sale bien a nosotros, porque tampoco es cosa de que esto dé mucho. Esto más bien la agricultura se ha fastidiado. Si no es las ayudas de que dan, no se podía tener esto, porque no da para el personal, para los abonos, para pagar luz, para las plantas, motores, todo, no da. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No, te lo digo por la sencilla razón de que el director de la cooperativa nos dijo a nosotros concretamente que tenían unos furgones y unos camiones para trasladar el plátano. Pero esos son un pago. Entonces yo te iba a preguntar si venían aquí a buscar el plátano o lo llevas tú. Los plátanos de esos furgones, bueno, un día si le pido un favor pues me lo manda. Sí, tengo mucho, pero no, yo tenga 300, tenga 500, empiezo el lunes en una semana con mi furgón llevando a 24, a 20, o a las que quepa, o 18, muchas de las veces, lo pongo ahí arriba y así pues me dan ese 4 céntimos por kilo. Si ellos me lo vienen a buscar, pues tendría yo que esos 4 céntimos y medio por kilo pagárselo a ellos y más pagarle después el kilo de plátano, el gasto en 30 céntimos, 31, 32, y para cubrir ellos los gastos también, porque también ellos se ven jodidos para repartir todos estos plátanos donde quiera que los lleve. A veces se ven fastidiados. Vamos a ver cómo escapan. ¿Quiere decir que tú puedes ir todos los días con plátanos ahí? Sí, pero yo tengo que avisar. Perfecto. Ya yo avisé que la semana pasada, el viernes. Aviso 3-4 días antes, no hace falta más en esta cooperativa. Y entonces cojo y después pego a cortar. Ya yo le dije que mañana martes pegaba a cortar. Y entonces pego a cortar y a llevar para arriba desde las 7 y media de la mañana. Entonces, en definitiva, Ramón, quiere decir que nadie se pone rico con el tema de las plataneras. No. Que lo que el dinero que da para gastarlo. Vivir al día con la productividad de la platanera. Sí, no, esto no es para ponerse rico. Para ponerse rico, esto es un mantenimiento. El que gasta más que lo que entra, pues está siempre mal. Y el que se adapta un poco a lo que esto dan y paga el personal y no se tira mucho, pues escapa. ¿Y solamente se lo llevas a Godoy o...? A Godoy, porque esto no se puede... A ver, esto tiene unas normas que tú no puedes ir echando a un empaquetado, a otro, al otro, al otro. Tú tienes unos contratos con esta gente y tienes tú que cumplirlo. Y para poderte marchar de ahí para otra cooperativa tienes que darte de baja un año antes. Para cuando llegue enero o algo así te puedas pasar. Si no, no te puedes pasar para ningún lado. ¿Cuántos kilos produce más o menos o racimo en un mes, por ejemplo, la finca? Bueno, yo... los kilos de en un mes no, pero te digo los del año. Yo ahora mismo con 9.000 plataneras pues saco 350, 360 y 400.000 kilos al año. Entonces el promedio está en 40 y pico para arriba. 43, 44, 42, 48, 49. La verdad es que tenemos buenos promedios con esta gente. No se quedan con nada, lo da todo y están, yo por lo menos estoy contento con ellos, otros pues no lo sé. A Tania quisiera hacer una pregunta, ¿cuál es el trabajo tuyo prácticamente aquí que es la finca? ¿O como uno más o tiene una cosa, una especialidad en...? No, yo soy una trabajadora igual que todos, lo único que no hago es acarrea un racimo de esto, pero si lo corto, limpio florilla, todo. Mi trabajo aquí es todo. Igual que un hombre. Y a veces hace más que un hombre. Bueno, igual que un hombre, lo dejamos... Bueno, si es como tú, que te caes solo, vale más ella. Sí. Como todo, lo dejamos ahí porque hay que comprobar yendo un racimo al hombre. Bueno, mañana. A ver si sales con él de la calle. Sí, pero no vayas a coger el racimo más pequeño. Te tengo que cortar lo que tiene la hoja de marca.
El racimo lo marcamos 4 o 5 días antes del corte, porque si no lo marcamos y le damos una hojita para saber dónde está, al cortar perdemos más tiempo recorriendo todo el terreno que encontrar el racimo. Por lo tanto, usted va caminando por las calles y ve usted que tiene la hoja baja, pues va directo y lo corta y al camión. Eso quiere decir el culo cortado. Esa es la hoja que tú dices. Esa que sí, esta es la hojita y este es un racimo para corte ya. Que se corta mañana. Bueno, se corta hoy. Sí, bueno, es... ya, esto lo marcaste hoy para venir a cogerlo mañana. Exacto, sí. Lo marqué hoy para venirlo a coger mañana y hay unos cuantos, hay unos 300 por ahí. Entonces mañana pues pegamos a ir a donde está la hoja. Y donde está la hoja, cortamos, pues si no nos volvemos locos, un montón de racimo eso. Lo ideal es eso, marcarlo y también para dar parte al almacén, para que sepa los que tienen que contar. Tengo que dar parte el viernes anterior, para pegar a cortar el lunes o el martes, cuando yo quiera, después empiezo a cortar. Empiezo a cortar también a razón de los que tenga, para que me dé aviso a llevarlo en la semana, porque tengo que llevarlo al almacén en la semana que doy el parte del corte. No puedo, bueno, si hay algún problema muy grande, entonces se habla y se deja para la otra, pero si no, los que doy tengo que cortarlo, porque ya cuenta con esos kilos. Sí, que si tú dices que lleva 50, tiene que llevar 50. Exacto. Puedo llevar 40 porque son buena gente, o puedo llevar 80 porque pasa lo mismo, pero me gusta cumplir con mis cosas y no está variando. Si son 200, 200, y si son 50, 50. Como dice el refrán, para que te respete, tienes que respetar a todas las cosas, ¿no? Sí, señor, si sí. Si tú dices que va con 50, te debes llevar 50. Y si tengo que llevar 70, porque dije 70 y está flojo, también se lo llevo. No digo acá, allá, no pongo pegas a esto, porque... Además, ahora también es cuanto más vale el plátano. Ya el mes que entra empieza a bajar porque todo el mundo va a la peladilla y el plátano está todo el año. No te creas. Vamos. Y una cosa, ¿y qué tal la encargada que tú tienes aquí para después de cuando tú te vas a otro sitio? ¿Qué tal la encargada? No. ¿Es dura o no dura? Bueno, es una persona que conoce todo y sabe todo lo que tiene que hacer, ella y principalmente el marido, que es también a quien yo dejo a cargo de todo esto cuando yo salgo. El mañana empieza a cortar y empieza allá para arriba con su camión y la niña pues se queda con los obreros en la finca haciendo lo que yo le marque. Pues muy bien, continuamos. ¿Cómo va? Como ven ustedes, señores, aquí acaba de llegar el personal de dicha finca. Y han visto la platanera caída, entonces van a completamente a intentar levantarla. Ahí se la pueden salvar. La verdad que el trabajito cuesta, pero veo que la están recuperando.
a ver si realmente la pueden recuperar, pero creo... ¿Qué es eso? ¿Voy a traer aquí? ¿La pincha, la pincha? La verdad que tiene que tú, esta persona tiene que tener una fuerza enorme para poder levantar esta platanera. La verdad que lo han conseguido recuperar. Tenemos escape. Felicidades, amigos. Como tenga raíz, sí, no. Al tener raíz, la platanera pega de nuevo. Ha comenzado la jornada cogiendo las piñas de los plátanos para llevarlo a la cooperativa. Y a todos los racimos tienes que ponerle ese plástico, ¿no? Sí, para evitar roce y el menos daño posible. Como ven ustedes, señores, esta es la cogida del plátano de la mata. Como ven ustedes, señores, que aquí no hace falta encargado. El encargado está aquí descansando. Está vigilando todo el que entra y el que trabaja. Como ven ustedes, señores, es más grande el racimo que es más grande el racimo que quien lo va a llevar.
Venga. Oye, avisen la ambulancia. Vamos. Pues este es el racimo que me voy a llevar para el camión. Un momentito. Traigan la ambulancia. Venga. Seña para decirle a los cortadores que vienen a cortar el racimo de plátano que este es el racimo que tienen que cortar hoy para llevarlo a la cooperativa. Bueno, señores, como ven ustedes, que en menos de media hora han cargado lo que es el camión que lleva los plátanos a la cooperativa. Y han sido muy rápido y muy grandes las piñas de plátano. Bueno, seguimos, señores. En este momento están amarrando bien las piñas para que en el trayecto de transporte de aquí a la cooperativa no se esté moviendo y se dañen los plátanos. Ahí va el amigo Eduardo a llevar los plátanos a la cooperativa. Y el perro no lo deja ir. Bueno, amigos, ya ven ustedes. En menos de media hora han cargado el coche de racimo. Y ahora el traslado a lo que es la cooperativa. Y lo han mandado bien para que en el trayecto no tenga movimiento y se estropee los plátanos. Pues nada, seguimos. Bueno, seguimos con la señorita Tania en este reportaje. Y comentarle y preguntarle. Ahora ya el camión ya lo han cargado y fue a la cooperativa. Y en lo que llega el camión, ¿a qué se dedican ustedes ahora mismo? Yo y mi compañero Ali. Exacto. Vamos a limpiar Florilla en el transcurso del camión. Y el compañero Miguel se encarga de tirar la hoja de los rolos. O sea, ya hemos cortado la piña y toda esa hoja él se encarga de tirarla al piso. Pero tú quitas todas las hojas. Toda la hoja. Solo deja el tallo. Para que se vaya pudriendo. Para que se pudra. Se va secando y una vez se seca ya se intenta tumbar solo como todos esos que ven ahí en el suelo. Claro, porque antes se utilizaba los rolos, se sacaba los rolos para la vaca, ¿no? Sí. Antiguamente. Antiguamente sí. Aquí no tenemos vaca y nadie se lo lleva, pues nosotros dejamos que se seque y a lo mejor cuando toca ahí a recortar, por fila las plataneras, si el rolo está muy verde todavía, lo intentamos cortar. Abajo lo dejamos como una cepa cortada en redondo y si está seco, pues lo intentamos jalar y sale para el centro de la carretera, se queda toda la hoja seca. Perfecto, seguimos. Bueno, ¿y eso qué? ¿Por qué han tirado esa piña de plátano? Esa piña la tira el compañero porque nació muy metida dentro de la platanera. Y una vez empieza a desarrollarse y a crecer, siempre se le va quedando manos dentro. Y no va a haber manera de que la puedas limpiar. Mira la mano que se queda dentro de la barriga de la platanera. Y tiene menos de 8 manos, 9 manos. Eso es lo que queremos más arriba. De 12 arriba. Perfecto, perfecto. No, es que a mí me extrañaba que cortaran un racimo tan pequeño y lo tiraran. Sí, eso no vale la pena esperándolo para coger un... unos racimos de 20 kilos,
prefiero uno de 50 pies o más arriba. Pues nada, muchísimas gracias por la información. Ya ven, hemos empezado el corte de plátanos hoy con el primer viaje que ha salido con 28 piñas. Y ya vemos, es sencillo, simplemente ir buscando la hoja que está baja para poder cortar el racimo. Con los compañeros todo es súper fácil porque ellos ya están acostumbrados y vamos a tiro ellos. No tardamos sino a lo mejor tal vez 20 minutos en llenar las jaulas si los racimos están muy juntos en las parcelas. Hemos visto, Tania, de que la señal para recogida del racimo es la hoja caída, ¿verdad? Es la hoja que el amigo, cuando va a marcar la fruta, baja con la pona y ya dio directamente, voy a buscar la hoja que está baja. Y que no falla, o sea que ahí es, todo es cronometrado. Sí. ¿Realmente quién es quien marca la piña? Eduardo. Eduardo es el que marca la fruta toda la semana. ¿Pero cuál es la elección del racimo? ¿Por el grosor, por la cantidad, por cómo? Que el racimo esté lleno. ¿Eh? Que un racimo esté bien fuerte, que esté lleno y que él sepa que ya no va a aguantar para otra semana. Ya sabe la elección del racimo. Ya él sabe que esté fuerte, que esté bien lleno, sí. Muy bien. Y una pregunta, ¿y cómo te encuentras tú, mujer, en esto de las plataneras? Pues yo estoy muy a gusto, yo aquí me siento muy querida por ellos, aparte de que no hay ninguna otra mujer, solo son todos hombres, pero ellos me tratan a mí muy bien, yo me siento muy acogida por ellos. No, es que me encantó verlos como te tratan y realmente, y el cariño como dije antes, como te tratan. Sí, ellos me tratan muy bien, ellos me quieren muchísimo, ellos están siempre al lado mío, te hace falta esto, te hace falta lo otro, te ayudo con esto, te ayudo con lo otro. Siempre, y ellos si ven que yo a lo mejor a lo largo del día estoy un poco agotado y hay que bajar una piña, pues ellos mismos me quitan la pona, bajan la piña y yo lo único que hago es cortárselo, pero sí, estoy aquí muy, muy a gusto, me siento con ellos. Pues la verdad que me alegra un montón que sea así y que sea siempre más o menos. Tania, vale. ¿Cada cuántos días son los cortes? Normalmente cada 15 días. Cada 15 días. Pero hay épocas del año que a lo mejor hay mucha fuerza y entonces es semanal. Un día a la semana, ¿no? Un día a la semana no, puede pegarse toda la semana, depende de la cantidad, la marca de fruta que tengamos. Claro. Pues nada, ¿qué te digo? Que siga usted cortando racimos por mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos a los grandes artífices de estas plataneras. El amigo. Ali. Miguel. Edu. Y Tania. Servando. Y Agustín, le hemos hecho un reportaje precioso. Espero que les guste. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Hasta más tarde. Gracias. Pues nada, amigos. Hoy nos encontramos aquí con el amigo Ramón. Casi un tiempito que no nos vemos. Y nos dijeron que venían a su finca a grabar un pequeño reportaje. Y lo estamos haciendo. Amigo Ramón, dígame usted cómo se llama la finca, cómo se llaman los propietarios y cuál es tu misión aquí. Bueno, primero el nombre de la finca es Travieso y después Empresa Vegasa, Agrícola SL. Y después el dueño es don Francisco Vegas Quevedo. Y yo pues soy el encargado general que él tiene aquí en Canarias para llevarle todo el tema este de las fincas y todo, y yo pues me esmero en que la finca sea una de las mejores de Canarias. Una de las mejores, no digo que la mejor por no echarme adelante, pero creo que sea una de las mejores de Canarias al aire libre. Y si no, pues que vengan y lo vean. No, ya lo estoy viendo, amigo Ramón, que la finca está maravillosamente limpia, unas plataneras con unos grandes plátanos que en mi vida los he visto, y la verdad que me sorprendió porque no solo es de plátano, es también de frutales. Sí, la parte que me deja unos rincones allá, tengo unos aguacates y eso, cosas que en las plataneras ya no puede haber nada plantado porque perjudica a las subvenciones que los dan. Pero bueno, tengo unos callitos para aquí y para allí, un aguacate y una naranja para endulzar la boca de vez en cuando y ahí vamos escapando con el personal y todo, pues para tener y sacar para todos comer, ganarnos el sueldo honradamente y tranquilamente.
¿Y dónde está situada? ¿Me puedes decir dónde está situada ahora mismo esta finca de Platanera? Bueno, esta finca está situada en el barranco Guiniguada, a 1 kilómetro del colegio hacia arriba. Por ahí está la finca y, bueno, tampoco es que esté... Tiene sol y tiene todo, pero tampoco es que le entre mucho sol para la planta. Lo único es que la planta aquí, pues, como yo las tengo, desarrollan bastante bien. Bueno, amigo Ramón, solo decirte que enhorabuena por tener la finca. ¿Cómo la tienes? Tu jefe estará encantado de verla, que ya lo verá. Y decirte que muchas gracias por recibirnos en tu finca y espero que nunca la maña pierdas. Y yo muchas gracias por lo que han hecho, porque así los de afuera pues saben lo que tenemos aquí también. Sí, que el plátano no sale del supermercado, sale del terreno. Del terreno, y bien trabajado, porque hay que trabajarlo para que vaya bien y bien limpio. A ver. Pues nada, ¿cómo terminaría? Simplemente te diría que muchas gracias por recibirnos. Y hasta otro momento, y cuando quiera aquí estamos. Y yo contento porque hayan venido y también les ofrezco lo que quieran cuando estemos aquí, si quieren venir en otro momento, a lo que sea. Pues nada, señores, con eso terminamos el reportaje por hoy. Espero que les guste como lo vamos a gustar nosotros. Y más con un amigo que hace muchos años que no lo veía. Y fue un placer estar con él aquí y con su familia. Un abrazo, amigo. Bueno, amigos, esto es lo que ha sido por hoy de este reportaje aquí en la finca Vegasa del amigo Ramón. Con la cortada de plátano, limpieza de florillas de los plátanos, cortando lo que es el rolo, las hojas de rolo de los racimos que han cortado. Pues nada, con el traslado de plátano a la cooperativa agrícola Llanos de Saldina, Cruz de Pineda. Espero que este gran reportaje sea de su agrado. Un abrazo, amigo.
Thank you.